Just push as hard as you can. And don't ask questions, just go for it. Let's go off the inside line! Walk through! They come to race and they talk to you, they feel like they know you already. By using the Formula E website app or social media platforms, fans can vote for their favourite driver. We also have the fan boost, Nelson Piquet Jr., which will give him an extra 30 kilowatts of power. Extra power is something that at the end can make a difference. I've been dreaming about having an electric car race here. They're right now going to places where no one has been before. If you look at the venues we go to, they are fantastic. It was one of the key reasons for me why I wanted to come to Formula E. It feels great to be here in Formula E. Thank you very much. To be the framework for better technology for electric cars. So that's exactly what Formula E is about, pushing technology. The whole world should be run on clean energy. This is fast, very, very fast clean energy. It's innovation, and it's also fun, it's entertainment. As exciting as it was for the spectators, that's also how much I think all the drivers enjoy it. If people don't say Formula is exciting, then I think they're in much that race. This is the beginning. I just look forward to how it grows and how fast it grows. Tecnología, innovación, deporte. Le pedimos por favor al señor Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que por favor nos dé unas palabras. Bueno, buen día a todos. Es un orgullo estar acá hoy presentando la nueva edición de la Fórmula E, que combina varios valores que nosotros queremos promover en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, que la gente disfrute la calle en la ciudad, ¿no? Los espectáculos culturales, deportivos, en el espacio público, están teniendo una repercusión fantástica. Vemos miles y miles corriendo las maratones, vemos otros miles andando en bicicleta, y cada vez que organizamos espectáculos, el argentino, el porteño, somos muy fierreros, con lo cual cada vez que llevamos las carreras a la calle han sido un golazo, ¿no? Así que eso por un lado. Y en segundo lugar, la visión verde, nuestra visión de cuidado del medio ambiente, cuidado de la ecología, que es uno de los valores que imponemos nosotros en el gobierno, que la buena noticia es que vemos que la gente se engancha. Un tema que antes prácticamente en la Argentina o en la ciudad no era tema, hace 5 o 10 años, hay mucha más gente consciente de la necesidad de cuidado del medio ambiente y obviamente la Fórmula E en ese sentido colabora con ese mensaje, ¿no? Ojalá tuviéramos todos los autos de la ciudad eléctricos. Obviamente es una visión, es un camino hacia donde tenemos que ir en el largo plazo. Pero claramente el mensaje con la repercusión que tiene la Fórmula E nos ayuda en esta concientización que estamos haciendo de la necesidad de cuidado del medio ambiente. Vemos además que es una fórmula que va creciendo, nos trajeron la novedad hace un año, ¿no? Fue la primera que hicimos, al principio nos sorprendió, ¿de qué se trata? ¿Te acordás que hablamos? Funcionó bien. Creo que ahora tenemos una fecha donde hay más gente en la ciudad, con lo cual esperamos que eso además haga crecer en popularidad y que muchos lo disfruten y además se transforme lo que estamos buscando para Buenos Aires cada vez más también en un atractivo turístico, ¿no? Durante el verano, que históricamente Buenos Aires, los porteños salíamos a vacacionar afuera de la ciudad, estamos buscando generar a través de actividades, a través de la movida cultural y deportiva de la ciudad, una atracción también para que el turismo en el verano venga a la ciudad de Buenos Aires. Así que en este sentido es un golazo esta presentación, estoy seguro que va a ser un éxito, que va a ir creciendo en interés en la gente, así que por eso quería estar acá acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Licenciado Horacio Rodríguez Larreta. La verdad que es un honor que te hayas hecho algún tiempo para poder estar acá con nosotros en un evento tan importante como es la Fórmula E. Es un gusto para mí, por supuesto, es importante para la ciudad, por eso estoy. Por supuesto, y también para el deporte. Muchísimas gracias, nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.
gracias. Buen día, gracias por asistir. Bueno, realmente gracias a la organización que hicieron el año pasado de todo este circuito de Fórmula E, Alejandro Agar y todo su equipo, una categoría que realmente está creciendo en todo el mundo, que va a ser el futuro, que es el futuro de lo que el mundo va a vivir como la nueva tecnología. Nosotros como Fénix, empresa de entretenimiento, estamos muy orgullosos de haber sido elegidos por Fórmula E para ser los socios locales en Argentina. Tenemos la voluntad y el deseo de hacerlo por muchos años, y esto es lo que vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo. Nuestra misión es que, como decía Horacio recién, sea más popular la categoría, tenga mucha presencia, mucha fuerza, y fundamentalmente dependemos de todos ustedes, los medios, para que esto sea así, para que la gente valore. Hoy está en la agenda del mundo el tema del clima. La cumbre de París de estos días ha puesto esto de manifiesto, el acuerdo mundial es muy importante, con lo cual desarrollar los valores que tiene Fórmula E de innovación, de tecnología, de sustentabilidad, pero fundamentalmente deportivo, porque la atracción deportiva es muy grande. Para nosotros acompañar esto es un orgullo, y nada más agradecerles a todos ustedes, perdón los cambios de estos días de fecha y de lugar, pero el país tiene una cantidad de decisiones que se están tomando en estos días. Les agradecemos de nuevo la presencia y gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Figoli. Bueno, para mí es un gusto enorme estar acá anunciando la segunda carrera de la Fórmula E. Alejandro, muchas gracias de nuevo por seguir eligiendo Buenos Aires como una de las ciudades del mundo para correr este tipo de carrera. Realmente para los argentinos es un honor y un gusto muy grande. Eligieron ciudades realmente emblemáticas en todo el mundo, y nosotros vamos a estar por mucho tiempo en este tema. El año pasado había cierto escepticismo con la carrera, sobre todo los periodistas y mucha gente del público, y fue una carrera extraordinaria, con una serie de variantes y con cosas que pasaron sobre el último momento que realmente hicieron hablar maravillas a todo el periodismo argentino, que es un periodismo que conoce bastante el automovilismo, porque como vos bien sabés, somos un país tuerca y tenemos mucho de esto, y la fórmula eléctrica se llevó todos los aplausos. El automóvil argentino, como estuvo el año pasado, va a estar al lado de ustedes, colaborando con todo lo que sea necesario para que este año la carrera sea el mismo éxito, y dependerá de ustedes hacer el mismo espectáculo. Así que nos veremos el 6 de febrero en el circuito de Puerto Madero. Muchísimas gracias, Ramón. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias y buenos días. Y agradecer también a Carlos Guerremoya, presidente de la Federación, y a Marcelo Figoli, a nuestros socios en Buenos Aires, el estar hoy aquí con nosotros. El honor es mío, pero lo bueno además es que venir a Buenos Aires es como venir a casa para la Fórmula E. Esta fue una de las primeras ciudades con la que llegamos a un acuerdo para celebrar una carrera. Yo recuerdo que el que fue hoy intendente, el que hoy es intendente, que todavía no era intendente, anunció con nosotros ese primer IPRI, con el apoyo del que entonces era intendente, hoy presidente Macri, y hemos tenido siempre un apoyo enorme de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina para nuestra carrera. Y la carrera, como bien decía Carlos, fue, probablemente los pilotos la tienen como la mejor carrera del calendario. El circuito es un circuito fantástico, espectacular. El año pasado fue un poco una prueba para ver cómo afectaba al tráfico, y se vio que está en una zona que no causa demasiado problema de tráfico, con lo cual este año hemos podido moverlo a una fecha donde hay más gente en la ciudad, y yo creo que eso va a tener un efecto muy, muy importante. También hay varias grandes novedades sobre la Fórmula E. La Fórmula E el año pasado era nuestro primer año, y bueno, hay una gran novedad, y es que tenemos un socio promotor ahora en Argentina con Fénix. Estamos encantados con esta relación, esta oportunidad, yo creo que por muchos años, de organizar aquí un IPRI. Para nosotros eso es muy importante. Además hay una
segunda gran novedad. El año pasado todos los autos eran iguales. Todos los autos tenían un motor McLaren, un tren de tracción que era idéntico, todos los equipos. Este año se han unido marcas como Renault, como el grupo Peugeot con la marca DS. Hemos anunciado hace dos días que Jaguar va a entrar en el campeonato. Mahindra, obviamente, el constructor indio. Y más grandes constructores que se están planteando entrar en la Fórmula E. Eso significa que la Fórmula E es un campeonato en crecimiento, un campeonato que se está convirtiendo de verdad en el banco de pruebas tecnológico de los autos eléctricos, donde los grandes constructores que quieren construir autos eléctricos van a probar sus tecnologías, y ese es precisamente el objetivo que tiene la Fórmula E, el mejorar la tecnología del auto eléctrico, porque nuestro objetivo, como lo decía muy bien el intendente, es conseguir que las ciudades estén más limpias y que se respire un aire mejor. Eso se podrá conseguir cuando todos los autos sean eléctricos, pero todos los autos serán eléctricos cuando sean más baratos y mejores que los autos de combustión. Y eso solo se conseguirá con mejor tecnología. Y la tecnología se consigue con la competición. Lo que quieren las marcas, lo que quieren es ganar. Y a través de la ambición por la victoria va mejorando la tecnología, y después esa tecnología se puede aplicar a los autos de calle. Por tanto, estamos muy contentos de volver a Buenos Aires. Tenemos una carrera dentro de dos días en Punta del Este, por si alguno de ustedes anda por allí, para entrenarnos bien para venir a la carrera de Buenos Aires. Y aquí estaremos a principios de febrero, el día 6, para disfrutar de la Fórmula E con todos. Están todos invitados, espero verles allí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adán. Hola, buenos días, muchas gracias por estar acá. Para mí es un placer estar en Buenos Aires, porque la primera vez que vine acá fue para la carrera este año. Me apasioné por la ciudad y también por los fans argentinos, son muy apasionados por automovilismo. Hay un gran cambio de cariño por Senna y Fangio, entonces hay mucha historia de automovilismo entre Brasil y Argentina. Para nosotros como pilotos, la pista, el circuito acá en Buenos Aires fue ciertamente uno de los mejores, uno de los favoritos de todos los pilotos. Entonces para mí es un placer estar acá y poder hacer más una carrera fantástica para ustedes, y espero que todos vengan para asistir a nosotros con mucha emoción. Gracias. Alfredo, acá del Canal de la Ciudad. Para Bruno Senna, recién decías que Buenos Aires era uno de los circuitos favoritos para ustedes los pilotos. Me gustaría que me cuentes por qué. Bueno, porque la pista tiene buenos puntos de adelantaje, puede hacer muchas luchas en la pista. Es una pista con curvas interesantes, es muy difícil para un circuito de calle de tener curvas diferentes. Normalmente son curvas de 90 grados, cosas como eso. Aquí en Buenos Aires el layout de la pista es muy rápido, muy desafiador. La calidad del asfalto también es fantástica, entonces es como un circuito propio para automovilismo. Para todos los pilotos da mucho placer hacer una carrera acá. Quería consultarte que, si bien es sabido que es una fórmula nueva, una categoría nueva, que está en desarrollo y con futuro, convengamos, por lo menos lo que se ve aquí en Argentina, de que no tiene una gran popularidad en la prensa ni en los noticieros durante el año, solamente cuando aparece por aquí. ¿No ha contemplado, para tratar de que el público tenga un mayor acercamiento a la categoría, que por lo menos en los países que con tradición automovilística como la nuestra se pueda tener un piloto local en cada carrera? Sí, lo hemos contemplado. Y eso es muy importante, porque tener un piloto local, tener un héroe local compitiendo en la carrera, evidentemente hace que la carrera se vuelva mucho más interesante para el público de ese país, para el público nacional. El problema es, si dependiera de mí, yo pondría un piloto de cada país de donde corremos en las carreras. El problema es que son los equipos los que seleccionan los pilotos. Nosotros intentamos dirigir en la medida de lo posible o ayudar a que haya pilotos de distintas nacionalidades. Ha sido una pena, porque no estaba a punto de conseguir un gran piloto argentino en uno de los equipos
Sí, ha estado muy cerca, pero al final no se pudo conseguir por... bueno, no se pudo conseguir. Vamos a trabajar para eso. Pero vamos a trabajar para eso, sin duda, porque hay grandes pilotos argentinos en este momento y yo creo que a la Fórmula E le podría ayudar mucho el tener uno en la competición. No hemos podido conseguirlo para la temporada 2, pero vamos a trabajar para la temporada 3 para que haya un piloto argentino en la competición. Buenos días, Daniel Panero de Caras Driver. La pregunta es para Alejandro. La Fórmula 1 últimamente se está diciendo que está captando público mayor, gente de edad. La pregunta concreta es si la Fórmula E está apuntando al público joven o cuál es el espectro del público que apunta. Pues la Fórmula E en realidad es para todos los públicos. Y al final, cuando comienzas un proyecto nuevo como este, la experiencia de lo que va pasando es lo que te va enseñando quién viene a las carreras. Viene mucha gente muy joven, incluso más joven de la que pensábamos. Vienen muchos niños. Porque por el nivel de sonido, por el nivel de ruido de la carrera es perfecta para familias. Para pasar un día entero en una zona de la ciudad, no tener que irse muy lejos, con los chicos pequeños. Que yo tengo 4 niños, el mayor tiene 11 años, el pequeño tiene 4. Cuando los llevaba a mis carreras de GP2, yo tenía un equipo de GP2 que hace el mismo ruido que hacía la Fórmula 1 hace 2 o 3 años, no querían venir por el ruido. Entonces, hay una generación nueva, que además es la generación que nos interesa, porque es la que queremos convencer que cuando se compre un auto, ese auto sea eléctrico, que es el principal objetivo de la Fórmula E. Pero, por supuesto, todo el mundo es bienvenido a la Fórmula E, porque vienen los padres de los chicos, los abuelos de los chicos, y fans del automovilismo tradicional siguen la Fórmula E, y nuevos fans también siguen la Fórmula E. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Bruno. Buenos días, en realidad. Carlos Rodríguez, de Ecomedios. Una consultita muy particular porque comienza una temporada interesante para vos. Siempre decís que, como todos los pilotos, competís para ganar. Bueno, quería conocer un poquito cuál es el objetivo para este año y también conocer un poquito qué cosas se han mejorado para el auto de la temporada pasada a esta. Bueno, el objetivo siempre es vencer. Realisticamente, pienso que hay dos equipos que están adelante de nosotros, Adams con Renault y Abt con Audi, tienen autos un poco más performantes que nosotros, pero al mismo tiempo, como he visto en Malasia, ainda hay muchas oportunidades para hacer podiums y victorias si la carrera no es 100% normal. Cuando hay mucho calor, condiciones más difíciles, hay oportunidades para vencer. Entonces, para nosotros es importante utilizar todas las oportunidades que tenemos cuando los otros no están perfectos. Es importante para nosotros estarmos perfectos. Cuanto a los cambios del auto, tenemos un powertrain, un motor con caja de cambios. Más eficiente, suspensión también con desarrollo mejor. Para nosotros ha hecho el auto un poco más fácil de conducir. Ainda hay mucho que hacer para el desarrollo del auto. Ahora tenemos un test day en domingo en punta para hacer un poco más de trabajo porque la pretemporada es muy, muy pequeña. Con todo el trabajo que tenemos. Entonces, pienso que hasta el fin de temporada estamos en podio más de que uno o dos veces, estamos contentos. Buenos días, la pregunta para Marcelo Figoli, César Santomauro del Mundo Sport. Marcelo, creo que es muy importante en la Argentina una empresa que acompañe el automovilismo y que tenga esta calidad de eventos. Qué bueno eso, ¿qué pensás al respecto a futuro? Bueno, justamente lo que decía es nosotros como empresa de entretenimiento global buscamos en el deporte hacer un trabajo mancomunado con los que desarrollan las distintas actividades deportivas. Vimos primero como empresa de entretenimiento la Fórmula E como el target inicial porque sentimos que representa valores, lo decía recién Alejandro, de la familia, fundamentalmente de las jóvenes. Los jóvenes están muy concientizados en el cuidado del medio ambiente. Entonces, para nosotros creemos que hay un potencial muy grande, sentimos que hay un trabajo por hacer muy, muy importante de crecimiento y esperemos aportar desde nuestra experiencia el mejoramiento de lo que pasó el año pasado en los próximos años
y vuelvo a repetir, que sea masiva, que sea la concurrencia, el rating televisivo. Vamos a mantener este año la televisación abierta, no solamente Fox Sport va a televisar, sino que América también lo va a televisar la carrera. Vamos a trabajar muy mancomunadamente con distintas promociones. Lo que decía el colega tuyo con respecto al desarrollo de la promoción de la Fórmula E en todo el año, es un tema que vamos a trabajar. Hemos hablado con Alejandro y con Alberto Longo de hacer un trabajo en todas las carreras que vienen y lo que viene el año que viene, para que justamente sea más popular. Y vamos a trabajar también y vamos a buscar la forma de que un piloto argentino forme parte de la categoría. Luisa Barbosa de América Noticias, la 24. No, quería preguntarle a Alejandro, él dijo que era un banco de pruebas tecnológico la Fórmula E. Quería saber si tenían alguna, estimaban cuándo podían estar estos vehículos para el público o no. La tecnología que está en los vehículos va a llegar muy rápido al público. Hay lecciones que ya estamos aprendiendo en Fórmula E que se pueden aplicar muy muy rápido a los coches de calle. Sobre todo en la recuperación de energía, en la frenada y en la gestión de la temperatura de las baterías. Esas lecciones ya se pueden ir aplicando a los coches de calle. Y hay marcas como Renault, por ejemplo, que están en el campeonato con una tecnología propia y que están produciendo ahora muchos coches eléctricos. Entonces hay una transferencia directa. El cambio fundamental llegará cuando alguien, y todavía eso no sabemos cuándo va a pasar, consiga romper el problema de las... o consiga romper, lo he traducido del inglés, pero... consiga resolver el problema de la capacidad de las baterías. Y eso es un problema químico. Un día, hace 40 años, alguien resolvió el problema del silicio y hoy tenemos ordenadores que son 1000 veces más pequeños o 10.000 veces más pequeños de lo que eran hace 40 años. Pero las baterías siguen siendo más o menos del mismo tamaño. Cuando alguien resuelva ese problema, habrá que cargar el teléfono una vez al mes y se podrá cargar un auto eléctrico una vez a la semana o una vez cada mes. Y entonces es cuando todo cambiará. Esos cambios pueden pasar en la Fórmula E, no sabemos cuándo, pero queremos que la Fórmula E sea el lugar donde se prueben esas nuevas tecnologías que luego puedan revolucionar completamente la industria. Para Alejandro, Roberto de Cornex, de agencia de Cornex. En la carrera de Buenos Aires pudimos ver, creo que fue el debut de la Green Power acompañando a la categoría. Entonces la pregunta puntual es si este año vuelven con la próxima carrera, ¿cuántos autos y quiénes serían sus pilotos? Pues la verdad es que eso lo estamos mirando ahora. No sé si tenemos una decisión tomada ya sobre la Green Power, porque aquí hicimos dos Green Powers. Aquí vino nuestra Green Power con los autos nuestros, pero aquí en Argentina ya hay una Green Power, con escuelas y con colegios locales. Entonces, lo más probable es que hagamos la de las escuelas y los locales. En la Argentina hemos desarrollado una categoría que, bueno, no se llama Green Power, se llama Eco. Y este año participaron en un campeonato argentino 126 escuelas con un auto cada uno. Ustedes pueden ver alguna foto de una largada en el Autódromo de Buenos Aires, 126 autos juntos. Probablemente podamos hacer algún show con esos autos también en la Fórmula Eléctrica, como se hizo el año pasado, que no solo tuvieron la Green Power, sino varios autos de la Eco. A mí me gusta más la idea de hacer una Green Power que no sea la Green Power nuestra, sino que cuando es local, como en Argentina, como es el caso, que aquí hay escuelas que tienen sus propios autos eléctricos, darle la plataforma a las escuelas de aquí para que exhiban eso. Alejandro, te quisiera agregar que yo este año hice una invitación a todo América a que vinieran a correr en una categoría de autos eléctricos, no de la categoría de los autos eléctricos de Alejandro, sino mucho menor, pero bueno, han venido 12 países de América, hicimos una carrera en las puertas del Museo Fangio en Balcarce y con 25 autos iguales, eléctricos, que los tenemos construidos aquí en la Argentina y que están. Y el año que viene tenemos la intención de hacer una carrera mundial, de invitar a todos los países del mundo. La Argentina los recibe, les ha pagado todos los gastos y han hecho una hermosa experiencia con autos eléctricos. Han venido profesores y alumnos a armar el auto y
y correr la carrera. Alejandro, aquí a su derecha, Hernán Ogonel, de Universo Deportivo. Por ahora conviven la Fórmula E y la Fórmula 1, que es la máxima. Pero ¿cómo imagina el futuro? Quizás como la Fórmula E siendo la máxima categoría. ¿Cómo lo imagina usted? Pues yo soy un gran aficionado a la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 tiene una historia que no existe en ningún otro campeonato y que nadie la va a poder conseguir. Empezando por Fangio, pasando por Senna, por Schumacher. En fin, eso está ahí. Pero la Fórmula E no compite con la Fórmula 1. Y además sería un error competir con la Fórmula 1 porque ya está la Fórmula 1, que es el mejor campeonato que existe de automóviles de combustión. La Fórmula E aspira a ser el mejor campeonato del mundo de autos eléctricos. Pues yo creo que ya somos porque no hay ningún otro. Pero ya en serio, eso es nuestra aspiración. Después, ¿dónde va la industria y dónde va el mundo del automóvil? Decidirá qué es lo que está más en contacto con los autos que están en la calle. Si en 40 años o en 30 años solo hay autos eléctricos, la Fórmula E será la fórmula más cercana a todos los autos de calle. Pero hay que recordar que todavía hay carreras de caballos, pero yo no me voy a ir en un caballo al aeropuerto. Pero existen las carreras de caballos, por lo cual yo creo que la Fórmula 1 siempre existirá, aunque los autos que estén en la calle sean eléctricos, ¿no? Por tanto, ya iremos viendo por dónde va, pero parece que la industria del automóvil va en tres direcciones. Eléctrica, conectada y sin conductor. Esa no es tan buena para los pilotos, pero por ahí va el futuro del automovilismo, de la industria del automóvil, ¿no? En 30, 40, 50 años todo será distinto en el mundo y los autos pues serán muy distintos, ¿no? Lo que tiene que haber es una competición como la nuestra que siga esa dirección. Lo que estará pensando Bruno, ¿no? En este momento, cuando nombras la parte del conductor. Bueno, además es que hemos anunciado una serie de un support event, una carrera de apoyo a la Fórmula E, antes de la carrera de Fórmula E, sin pilotos. Los pilotos ya me han mandado varios emails diciéndome qué pasa con control remoto. Quieren hacer un otro remoto, pero no, los autos sin piloto van a tener un ordenador, cada uno diferente, y van a ir completamente autónomos. Pero bueno, eso es otra cosa y va a tardar un poco de tiempo en llegar.